su red social. Vamos, arrancamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Expotaku TV, capítulo 61. Hablemos, hoy tenemos, bueno, un programa muy padre. Nos salimos un poco del ámbito geek, un poco del ámbito de videojuegos que fue la semana pasada. Y claro, y lo que nos representa a nosotros por acá, pues el anime, el manga y demás. Hoy, pues queremos romper el hielo, como decimos, y pues traemos algo de los monstruos, de ghouls y criaturas fantásticas de todas las leyendas que sobre todo nuestro país México es rico en esta en este ámbito. Y bueno, y tengo a nuestro experto y claro también a mi apoyo también a Pau Feria, que ustedes ya la conocen, y me da muchísimo gusto de tener un invitadazo especial desde Monterrey, como dicen los comerciales, al ilustrador mexicano y director de arte de uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, y me refiero con él. Muchísimas gracias, bienvenido, Humberto Garza. Hola, hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues, es todo un honor estar aquí. Ok, ¿cómo estás, Humberto? ¿Qué me cuentas? ¿Qué dice Monterrey? ¿Qué dice Monterrey? Pues ahorita yo creo que igual que en todas partes, ¿no? Aislados, yo creo que era así esto. Éramos en uno, pues bueno, saliendo adelante como se puede con todo esto de la pandemia, pero bien, con salud, que es lo importante, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues me da muchísimo gusto presentar. Humberto estuvo en sus redes sociales promocionando su libro de Monsters, Creatures and Ghouls. Y ahora sí que algunos relatos de leyendas mexicanas que nos representan muchísimo, ¿no? Aquí en nuestro país. Y bueno, a quien no les gusta, ¿no? Siempre el miedo, pues, es parte ya, ¿no? De nosotros. la verdad, como dicen, no, nos asusta, pero nos gusta. y bueno, y son relatos realmente que siempre platican mitos, leyendas, pues, de nuestros papás, de nuestros abuelos. Y claro, a veces, ¿por qué no? Historias que platican luego en los hospitales, en las escuelas, cementerios y demás. Y pues bueno, aquí está, me llegó el producto de Humberto Garza. Él es ilustrador mexicano, como dije. Y bueno, Humberto, ¿cómo te inspiró a llegar a hacer este libro? ¿Qué? Bueno, primero que nada, gracias por tener su la edición. Copia de Monsters, Creatures and Ghosts. Así es. ¿Cómo me inspiré? Yo creo que México, como tú lo comentas, es un lugar que tiene muchísima cultura, muchísimas tradiciones, leyendas, mitos, desde, no sé, desde lo que te cuentan tus abuelos, a lo mejor cuando eres niño, hasta esos relatos que estás en una fogata, a lo mejor con tus amigos a medianoche, que por la pandemia no podemos, pero antes, bueno, todo ese tipo de relatos, y muchas veces no los explorábamos, a veces nos vamos más como con la cultura americana, o de Japón, que es válido. A mí me encanta todo este tipo de arte, yo me inspiro mucho de todo lo que encuentro de arte, pero México también tiene muchísima de dónde sacarle. Luego vemos en Estados Unidos que ya existe una película de La Llorona, o ahí que si bien no es un personaje, a lo mejor 100% mexicano, que tiene sus raíces muy, pues muy arraigadas aquí en México, pero bueno, en Estados Unidos tiene una película de esto y es producida por gente de Estados Unidos, con actores americanos, con todo allá. Entonces yo creo que también nosotros podríamos presentar un trabajo inspirado en estos personajes folclóricos de calidad, ¿no? Un trabajo que sea 100% de mexicanos para mexicanos, pero bueno, en mi caso con un poquito cambiándole el switch a algo un poquito más crítico, más de terror. Claro, claro. Pau, gusta hacer preguntas. Sí, hola. ¿Cómo llegaste? Me imagino que empezaste dibujando otros temas, ¿no? ¿Cómo llegaste a la ilustración del horror? ¿Cuál fue el caminito? Bueno, se cortó un poco el audio. Creo que cómo llegué a ilustrar horror. ¿Verdad? Sí. A estas cosas del diablo. Bueno, primero que nada, yo empecé como todos, o sea, yo en primaria me encanta todavía Dragon Ball, es mi serie favorita, Dragon Ball Z. Le perdí un poquito ya el hilo en Super, pero sí la vi,
Y bueno, como muchos crecí con Dragon Ball Z, con Inuyasha, con Yu-Gi-Oh, era como que lo que estaba en, pues, en mis tiempos, ¿no? Y crecí igual dibujando todo esto, pero de repente hubo un momento en el que dije, bueno, y que hay más para acá, ¿no? O sea, que hay aparte de los cómics, bueno, del manga o de los cómics como Batman, Superman y todo esto, que si bien me gustaba, como que quise explorar otra línea. Desde secundaria yo tenía una carpeta llena de monstruos, o sea, a diario dibujaba un personaje, o sea, muy inspirado por Yu-Gi-Oh, te digo, por Magic, por todo lo que había en aquel momento, que bueno, todavía lo hay, pero un poquito más a mi estilo. Entonces llené una carpeta en secundaria con 200 monstruos, todavía la tengo, esa carpeta estaba horrible dibujado, pero claro, en ese momento. Y yo creo que ahí fue un parteaguas importante en mi carrera para decidir lo que, el estilo que iba a tomar. No fue fácil al principio, yo entraba a las convenciones y la gente se alejaba de mis mesas. O sea, me acuerdo que había niños, mamás con sus niños que decían, aquí no, y todo esto es el diablo, y pues ya perdía ventas, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo esto se fue dejando de ser un tabú. Sí. Yo creo que influyó mucho películas que a lo mejor si bien no son mis favoritas o las de muchos, pero Twilight o todas estas cosas que empezaron a incorporar vampiros o como personajes de este estilo, pero no tan agresivos, yo creo que eso empezó a abrir un poquito las puertas y mírame ahora, estoy hace poco vi una conferencia de mi libro en una primaria, niños de tercero o de primaria, entonces bueno, es una historia que ya les contaré, pero eso hace 10 años era imposible. Sí, yo creo que fue como un lapso, ¿no? Porque antes de pequeños los abuelos inculcaban la cultura del terror, ¿no? O sea, no te vayas porque el rompavejero te va a llevar, ¿no? O que la llorona, duérmete a tal hora porque si no las ánimas, o cosas así. También te interrumpo, ¿no? Me acordaste, como mi mamá igual quería que no jugáramos tan tarde y nos decía, te va a aparecer el duende, hijito, y te va a perder, dice. Y me acuerdo, nunca faltaba el primo. Ay, que me pierda, no voy a la escuela mañana. Sí, y yo creo que está volviendo otra vez esa cultura del horror, ¿no? Del terror a las casas, pues porque los que crecimos con esa cultura, pues lo estamos volviendo a repetir, ¿no? Yo creo que ya un poquito también, como dice él, impulsado por las series, por las películas y todo eso. Qué padre, sí. Yo creo que sí, yo creo que ahorita muchas cosas de lo que se están viendo son un remake, por así decirlo, porque sí. Con la Llorona, el Coco de Boogeyman, o sea, hay muchas cosas que cinematográficamente dices, ay, qué chido está, ¿no? Pero luego viajas hace 10 años, oye, esto ya existía, o este personaje no es nuevo, o se basaron de este personaje folclórico, o sea, muchas cosas sí están regresando, y pues eso está muy padre también. Sí, qué padre. Claro. Sí, por ejemplo, ahorita que me dices tú de los relatos y ahora sí que es parte ya de nuestro folclore mexicano, si viste la película esa de cuentos de historias de terror, ¿no? Del toro. Ándale. Sí. ¿Y te gustó, no? Sí, no es mi favorita el toro, pero me gustó el concepto, me gustó el arte y me gustó el diseño de los personajes. Del toro es un genio para eso, si bien a lo mejor no fue mi película favorita, sí tiene muy buen desarrollo de los personajes, el diseño, me encantó. Es muy inspirador todo lo que hace del toro. Bueno, cuando estuvo su exposición tuve la oportunidad de ir y la verdad es que sales, no sé, alucinado de ahí, sales muy inspirado. Quieres correr a escribir o a dibujar porque la verdad es que es un visionario el toro. ¿Y de wow. estos relatos, de cuál es tu favorito? Josué. Bueno, es que tengo varios. Bueno, ahí les va. El libro está compuesto por leyendas que son tradicionales y otros tantos, lo que mucha gente no sabe es de que son relatos originales, son personajes que no existen. Vamos a verlo de esta manera, como si una banda sacara su primer disco, va a sacar canciones originales, obviamente, pero va a sacar algunos dos o tres singles para que la gente voltee a ver el disco y diga, oye, ¿qué es esto? Ya se encuentre con muchas canciones nuevas. El libro es igual, es una manera de contar mis relatos, pero también tiene sus relatos. El vampiro del Panteón de Belén, por ejemplo, es de Guadalajara. Otro personaje en ese colaboró a gusto de Marvel Comics en el color.
Entonces sí hay varios, el Chupacabras, el Hombre Pájaro, el Vampiro de Belén, La Llorona, José, Nachito. No, Nachito del libro número 2, ya estoy spoileándome. ¡Ah! Pero hay varios personajes que sí son de leyendas que existen, y hay otros que sí son totalmente nuevos. No, y está padre porque, por ejemplo, hay leyendas que hay aquí que no hay allá donde tú vives, ¿no? En Monterrey. Hay personajes que hay aquí que... Entonces, está chido poder también investigar, ¿verdad?, la cultura de cada estado y de ahí también sacar este tipo A mí me gusta mucho ese proceso que conlleva la investigación. Yo, por ejemplo, cuando comencé por ahí en 2015 y 2016, que fue cuando los primeros bocetos del libro, la idea surgió, entre otras cosas, por un viaje que hice a Guanajuato, el Museo de las Momias de Guanajuato, y fue donde conocí la historia del doctor Remigio Leroy. Fui empapándome un poquito de la cultura, me compré los libros que había de leyendas locales de allí. Luego, poquito después, igual en Ciudad de México. O sea, me gusta mucho empaparme, vivir estas leyendas, no nada más de meterme a Google y a ver qué está en el top y bajarlo. Yo creo que no tendría ningún chiste, no tendría ningún caso. Lo demuestro 100% con el arte, porque no es un arte tal cual convencional. No, la Llorona no es como todos lo imaginan, con su pelo y flotando en las tumbas. Es un esqueleto tal cual, tiene muchos elementos mexicanos, pero es un estilo totalmente diferente. Entonces, las leyendas, por ejemplo, que sí existen, no las quise alterar muchísimo, al menos en el relato, porque realmente no me sentía con la libertad de hacerlo, y existe el relato tal cual y lo intenté respetar. Solo el arte sí lo adapté a mi estilo, el relato te queda tal cual, pero sí, o sea, sí tiene un poquito de todo el libro. Ah, ok. Bueno, pues antes de seguir con nuestra entrevista con Humberto Garza, vamos a nuestro primer corte. Y bueno, y esto es Spotaku TV y regresamos. Buenas tardes, ya estamos de regreso aquí. Y bueno, nuestro capítulo 61 con nuestro invitado especial Humberto Garza, ilustrador mexicano, orgullosamente México. Y bueno, para continuar tenemos unos saludos. Nos le manda un saludo al joven ilustrador de Liz Sakura. Le manda sus saludos a Humberto Garza. Gracias, Liz. Gracias a... ¿Cómo no, Liz? Ah, ya. Sí, se acuerda. La mole pasada, Liz, claro. Ahí está, sí, ahí está. Sí, colega de nosotros también acá, estuvo ayudándonos en la expo. Pero bueno, también saludos a Raimundo Iván Cruz. Muchísimas gracias. David Uchija, muchísimas gracias por sintonizarnos. Saludo. Ah, Jesús López, muchas gracias, amigo, por ayudarnos, por apoyarnos. Hace 8 días estuvimos contigo con los videojuegos. Y no se le olvide darnos un like, por favor, y compartir para que siga creciendo este programa. Este proyecto realmente es para ustedes. Y cómo no, para apoyar a todo el talento local. Y en esta ocasión hasta de fuera, como es nuestro amigo Humberto Garza con su libro de monstruos y criaturas. Y bueno, vamos con las preguntas. Tenemos una pregunta aquí para nuestro invitado. ¿Qué eventos ha participado y ha organizado? Bueno, desde el 2000, pues es que muchos, no me acuerdo de todos, pero... Bueno, lo más reciente. De base, soy parte del comité de Horror Fest en Monterrey, desde el 2008 que comencé en el evento. Empecé haciendo, bueno, alguna publicidad del evento, el arte oficial de los actores, y pues ahorita ya me dijo, estoy un poquito más metido dentro del evento. En este evento he tenido la suerte de realizar el arte oficial para más de una veintena de actores. Les comentaba, por ejemplo, para Robert Englund, que es Freddy Krueger, para Linda Blair, la del Exorcista, para Chandler Reeves de The Walking Dead, Jason Matarazzo, Stranger Things, Tommy Bell de Soul, un montón. Hace poco también tuve la suerte de hacer el arte oficial para Dross, el youtuber Dross. Y bueno, pues ahí es lo que estoy haciendo de planta en el evento, y para Zombie Fest también, es parte de la misma organización. Ya tengo pues todos estos años, más de una década. Y también he participado en eventos como la Combe en Monterrey, que estuve como invitado el año pasado. Ahí en la Combe ya también tengo muchos años de
seguir. Yo creo que casi a la par, que horror, tengo casi los mismos años viendo. La Animex, he estado también, estuve hace poco en la Feria del Libro en Guadalajara, donde presenté mi libro, tuve la invitación y la verdad, genial, otro mundo ahí la Feria del Libro. Terror Fest en Saltillo, TNT en Ciudad de México también, la Mole Comic Con, que estoy yendo a la Mole desde el 2011, 2012 aproximadamente, consecutivamente, y pues son los que me acuerdo ahorita, pero sí son un buen evento. Sobre todo porque muchos de esos eventos se repiten dos o tres veces al año, entonces constantemente estoy en evento. Sobre todo febrero, marzo, a mediados y luego lo que es octubre, noviembre y diciembre, me la paso en eventos. Octubre porque pues es el mes donde todos se acuerdan de uno, ¿no? De Halloween, del terror, de todo esto. Pero también hay muchos eventos de este tipo, por lo menos también tengo oportunidad de ir a algunos eventos en Dallas y pues bueno, sí son muchos. No, sí, bastante. Y nuestra otra pregunta dice, ¿qué obstáculos tuvo para poder llegar al libro físico? Bueno, obstáculos yo creo que se refiere a en producción, ¿verdad? Producción, sí. Bueno, bastante, porque de entrada no es un libro, no es un manga, que seamos realistas, es un poquito más fácil de sacar un manga hoy en día y también un poquito más trato, al menos en blanco y negro, tintas o digo, llamémoslo así, o tampoco no es un cómic de superhéroes con personajes musculosos salvando el día, que eso también vende bastante. No, es un libro totalmente diferente, es de terror, de entrada de terror, hoy en día un poquito más, pero no se vendía tanto, lo que es terror es ciencia ficción, es un público un poquito más selecto, tu target va más específico. No es así como que lo saques y lo van a comprar en todas las librerías. Entonces yo creo que es un trabajo primero de, ¿cómo llamarlo?, de educación, a lo mejor con el consumidor, de decirle, son leyendas de México, son lo que te contaron mis papás, o sea, son los que no es nada, no es un libro de ritual, no es un económico, no es nada de esto, pues son leyendas mexicanas, pero trasladadas a lo mejor bajo otro concepto, ¿no? Un poquito más de terror. Entonces, el primer obstáculo fue eso, ¿no? El mismo giro del libro, que es de terror, y además de que no tuve una editorial, no me metí a investigar editoriales ni nada, lo quise lanzar por mi cuenta porque siento que tenía más libertad, sentía y siento todavía que tenía más libertad de hacerlo por mi propia cuenta. Sí, es más costoso, muchísimo más costoso, porque todo fue de mi bolsillo. Claro. Era prefiero no decir la cantidad, pero es mucho dinero y si no me iba bien, iba a perder mucho dinero. Sí, claro. Entonces fue una cosa de arriesgarte y si pega, qué chido, te va a ir muy bien. Afortunadamente sí fue. Se han vendido más de 600 libros desde que salió. Pero si no pegaba, pues bueno, digo, la quiebra un buen rato, ¿no? Entonces sacara otro libro un poco más económico que pudiera producir y a lo mejor ya pegara. Pero yo creo que todo es cuestión de arriesgarte, de creer mucho en el producto que estás haciendo y pues de ponerle todo el corazón, ¿no? Entonces, ese sería el segundo obstáculo, a lo mejor, que lo hice por mi cuenta, de mi bolsillo, y funcionó. Yo creo que esos dos son los obstáculos más grandes, incluso más que los canales de distribución, porque no me considero a lo mejor una persona tan nueva en esto, ya tengo, de hecho, les comentaba, 10 años, un poquito más. Entonces, sí, es verdad que tengo de repente por ahí un contacto que me puede ayudar a distribuirlo en su tienda, o a lo mejor en Reynosa tengo otro local donde me pueden ayudar a venderlo. Entonces, para distribuirlo, sí, afortunadamente, tengo los medios para hacerlo, o en los eventos a los que voy, o en línea, pero no fue sencillo. Y esos medios son los que incluso pues, me gustaría ofrecerle a la gente también que bueno, lo que les comentaba, ¿no? La editorial independiente que yo formé, entonces mi idea es un poquito más adelante tener la estructura suficiente para solventar más proyectos, además de los míos. Claro, claro. Pau. Y por ejemplo, es verdad. Bueno. Por ejemplo, ¿serían proyectos de la misma línea o de cualquier otro tipo de temas? Serían de terror. Y lo digo porque tengo experiencia en el campo, o sea, es un tema que domino, que estuve pues de viendo cómo fue evolucionando durante una década este giro, vi qué cosas pueden funcionar, hasta cuáles a lo mejor ya no mucho, cuál
grotesco, a lo mejor un, visualmente un proyecto para alguien, dónde quedarte en esa línea, en donde no. Sé un poquito en mi experiencia a lo mejor qué podría funcionar, entonces si me tienen, si me dan algo de superhéroes así, a lo mejor no voy a conocer muy bien el tema y no voy a poder ayudar con las herramientas que necesita el autor. Sí. ¿Y en el caso de tu libro, tú escribiste los relatos, alguien no te ayudó, tuviste algún maestro por ahí que te dijera, no, hijo, aquí no va, ¿cómo está el asunto? Sí, sí y no. Todo el libro íntegramente lo escribí yo, así como el arte, también todas las ilustraciones hice tanto los lápices como las tintas y el color de la mayoría, porque tengo tres colaboraciones y ya las iré platicando ahorita con más calma. Bueno, de una vez, la primera colaboración es de Israel Silva, que fue el colorista de La Llorona. La segunda colaboración fue de Aburto. Estos dos artistas de Marvel Comics, artistas increíbles. Él coloreó Aburto, el vampiro del Panteón de Belén. Y es lo que les comentaba ahorita, está muy chido porque son artistas, o sea, muy, muy grandes, muy reconocidos, pero que estamos acostumbrados a ver colorear Spider-Man, Avengers, o cosas así. Entonces, que alguien de este nivel coloree La Llorona, o coloreó Chupacabras, o coloreó así como que sí, sí, creo que fue un poquito innovador, sobre todo en el resultado, que fue algo no tan visto normalmente. Y bueno, el resultado pues, fue este. Y hay una tercera colaboración, que fue de Bala, él es de la Migala Comics. Él y yo desarrollamos un personaje que se llama Lo que no vemos, que más que un personaje es como un homenaje a ese terror que existía cuando eras niño, eso de cuando lo que mira desde el closet, que hay debajo de tu cama, que hay en la oscuridad. Okay. Es más un homenaje a ese tipo de terror, muy psicológico, muy, un poquito muy Stephen King a lo mejor. Él desarrolló el concepto del personaje, yo hice el dibujo, él lo editó, yo lo coloreé. Entonces fue un mitad y mitad, y pues me quedó padrísimo, me gustó mucho ese personaje en personal, parece muy talentoso. Pues le mando un saludo a Balta y sobre todo también los relatos. Los relatos yo los escribí, pero todos estos relatos yo no tengo tanta experiencia como escritor, yo me considero más ilustrador. Pero quise ofrecer un plus para que la gente lo comprara y no nada más viera las ilustraciones, porque mi idea era que el libro saliera y bueno, así, gracias a Dios, pasó. Salió el libro, pero si alguien en Estados Unidos lo ve o fuera, este personaje quién es, por Chupacabras quién es, o a lo mejor allá hay personajes que el hombre pájaro, que lo conocen como el hombre polilla, creo, si no me recuerdo, o otras variantes. Entonces me interesaba que tuviera la descripción, aunque sea breve, del personaje, pero un poquito más detallado. Y para esto, pues yo hice los relatos y se los mandé a un amigo que se llama Fernando Trujillo, que es de Mérida. Es un escritor de terror muy, muy bueno, muy talentoso. Que le dije, Fer, mira, tengo este proyecto, tengo estos relatos. Por favor, dime qué palabra quito, qué palabra pongo, hazme por favor ahí algún trabajo de edición. Yo con él ya había colaborado también en un libro que sacó, hice las ilustraciones para un libro de él, entonces ya nos conocemos de muchos años. Y él me ayudó a darle como esa cerecita del pastel a los relatos para que quedaran pues, lo mejor posible, ¿no? Algo que se pudiera entregar de mejor calidad. Excelente. Claro. Y bueno, aquí estoy mostrando... Ajá, un complemento muy padre de el libro de Monsters and Creatures in Goals, que vienen unos postales increíbles, como comentaba el joven ilustrador Humberto Garza. Aquí está el vampiro de Belén que lo mencionaste. Ya. Yeah. No, la verdad está increíble. Ajá. Estos postales fueron parte de una promoción que lancé. Luego pasa de que puedo mandar a todo el país, pero los envíos a mí me los cobran luego muy caros. Entonces, una manera de solventar estos gastos es a lo mejor ofreciendo un plus, ofreciendo una promoción de que si compran el libro, les regalo este set de 11 postales inéditas, porque son los originales de muchos sí. De personajes del libro, pero en versión a tinta. Por ejemplo, el vampiro, la llorona, todos estos, el peregrino sí está tal cual en tinta. Pero son personajes inéditos y de alguna manera les ayudo como a solventar un poquito ese gasto para que digas, bueno, vale la pena pedirlo y pagarlo 100 pesos, 150 pesos en el envío, depende de dónde vaya. Y por eso salieron estas postales. Para el segundo libro seguramente habrá algo así, seguramente habrá alguna dinámica de promoción en donde les puedo ofrecer algo más a los que lo
pues bueno, que todos estemos contentos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y si alguien quiere adquirir el libro así como yo lo hice, pueden contactar las redes sociales de El Art, ¿no? The Arts of Humberto Garza. Está en inglés, así te pueden buscar, ¿verdad? Sí, pueden buscarlo en The Arts of Humberto Garza. Lo hice así muy, muy largo el nombre tal cual, porque antes era Humberto Garza y pues había un video de Humberto Garza. Entonces era muy difícil que vieran. Solo aquí había un conductor en mi tele local que se llamaba así, entonces siempre era un problema encontrar a los fieles de cada uno. Entonces por eso ya está bien específico, ya está okay. Tan específico que a lo mejor ya ni lo van a encontrar. Pero tecleenlo así, de alto Humberto Garza. Sí. Ya lo encontré, ya le di like. Eso es todo. También puede poner Humberto Horror Art, así seguidito. Humberto Horror Art y también les va a aparecer. Entonces ahí pueden encontrar mi Instagram, pueden encontrar YouTube. En YouTube no tengo tanto subiendo contenido, pero el año pasado sí le di un boom porque estos relatos, bueno, empezaron a salir en televisión, en no sé si puedo decir el canal o... Adelante, o adelante. Factura, salieron en Azteca Noreste, en la televisión en Ciudad Azteca. Estuve presentando estos capítulos, hice una animación por cada capítulo en un programa que se llamaba ALB. Entonces, todos estos capítulos que realicé para televisión, pues los estoy subiendo en YouTube, pero ya lo tengo un poquito abandonado, la verdad, YouTube. Espero dedicarlo un poquito más. Sí. Ok, bueno, pues padrísima, ¿no?, la entrevista. Vamos con nuestro segundo corte comercial y regresamos. Esto es Spotaku TV. Bueno, ya estamos de regreso otra vez. Capítulo 61 con nuestro invitadazo Humberto Garza, ilustrador mexicano. Y bueno, estábamos hablando hace rato de sus redes sociales. Lo pueden buscar como The Art, en inglés, el arte, The Art of Humberto Garza. Humberto es con B chica. No voy a ser como pues acá mi compañera que lo estaba buscando con una U, pero no la encontraba. Sí, güey, lo hice de tal manera que quisiera que nadie lo encuentre, ¿verdad? Sí. No es así. Lo que pasa es que le fui metiendo filtros para que no se confundiera. Hay muchos Humberto Garza, sobre todo donde vivo. Entonces, la manera de identificarlo es a lo mejor con una V, desde U. Y ahí ya le fui metiendo el The Art, pero ya con The Art ya como que ya nadie lo encontró. Finalmente, de una u otra manera dan con él. También pueden encontrarlo como Humberto Horror Art, todo seguidito, y también va a salir mi Facebook. Entonces, perfecto. Sí, va. Así que ya lo saben, le pueden mandar inbox. Así fue como yo lo contacté. Promocionó su producto, las postales que daba él. Y bueno, así lo contacté, ya llegamos a un acuerdo. Y bueno, al fin me llegó. Un poquito tarde, pero bueno, son cosas de la paquetería, pero Humberto sí cumplió. Sí. Sí. No, y hay paquetes que llegaron en una semana y media, y otros que llegaron en un mes. Hay uno, la verdad es que con esto del COVID, sí, me llegó hace poquito un mensaje de que apenas le acaba de llegar. Y pues fue un mundo de tiempo. La verdad es que todos los envié relativamente igual. Pero sí es muy complicado, al menos con este tipo de paqueterías. Sí, porque luego también puedo utilizar DHL o Paquete Express o algo, pero luego a mí me cuesta como 400 enviarlo, entonces no es factible ni para el comprador ni para mí. Claro. Además tiene el mismo libro, enviar el libro. Entonces es como que una paquetería intermediaria que no sea Correos de México, porque si querer hablar mal de Correos sí me da un poquito más de miedo, pero en este sí llega porque llega. Sí, claro. Y bueno, cuando lo contactan. Y bueno, pues queremos causar aquí una pequeña polémica ahora que están de moda, como comentaba el ilustrador Humberto, de que están de moda otra vez los monstruos, los remakes y las remasterizaciones y demás. Oye, dame tu opinión ahora con la película de Chucky, porque tienes el Chucky allá, el good guy allá en la parte de atrás, de fondo. ¿Qué te pareció el remake? Híjole. No soy tan hater en ese sentido con los remakes, si están bien elaborados. Yo te voy a decir a lo mejor un ejemplo que a mí me gustaba mucho de las películas vintage, por así decirlo, o a lo mejor ochenteras o algo así. Claro, ya que usaban muchos elementos orgánicos. Poltergeist, por mencionar un ejemplo, usaban muchos props, usaban animatronics, usaban muchos elementos que realmente los diseñadores se metían a trabajar en ellos. Yo no digo que las pantallas verdes no requieran trabajo,
me imagino que lo requieren muchísimo, pero tenías más esa como sensación orgánica. Me gustaba mucho ese tipo de elementos que utilizaban en Chips Play, también en The Exorcist, no se diga, una película que fue pionera con los efectos que tenía y creo que hizo bastante para la época, en los 70s. Entonces, ahorita lo que no me gusta de las películas, sobre todo de terror, son el abuso de los efectos especiales. Ya no te generan un, no miedo, porque a tus 30 años pues ya es muy difícil que algo te asuste. La verdad es que disfruta las películas, pero no es tanto como que, ay, qué miedo, no voy a poder dormir. Pero sí las ves de manera diferente. A lo mejor esos elementos son necesarios en películas como la, no sé, Avengers o superhéroes así, donde sí requieren batallas épicas y o Game of Thrones o lo que tú quieras. Pero hay ocasiones en las que creo que no son necesarios tantos efectos especiales. Entonces mi lucha es un poquito más contra esta manera de desarrollar la película que en sí la película. No tengo, a veces, por ejemplo, New Line Cinema en su momento le pedía a Nightmare on Elm Street que sacara películas de Freddy de cada cierto tiempo porque la licencia ya la iban a perder o tienen que cumplir con cierta. Entonces no tengo tanto problema con que salgan 20 películas de Chucky o 30 de Freddy o 15 de Jason, pero yo creo que mientras tenga un sentido la película, que tenga una trama, con esos otros temas, así nos podemos ir toda la tarde con esto. Pero también hay casos en los que le pasó mucho a Dow, que tengo miedo que eso que le suceda a Insidious, que a muchos no les gusta Insidious, no, a mí la verdad sí me gusta, que tiene mucho esto de los efectos de los gritos, la verdad es que me hacen muy buenas películas de James Bond, pero ¿qué estaba diciendo? Lo de Soul. A veces ya hay tanto de que, ah, es que en la 1 pasó esto, no te diste cuenta, o en la 2, o sea, ya van en la 9 o en la 10, quieren rascarle todavía la trama de la 1 y la 2, con tal de seguir vendiendo la franquicia. Ahí sí ya no estoy de acuerdo con los, ahí déjalo morir, ya. Yo, sí, claro, ya, déjalo en paz. Que fue un poquito lo que le pasó al Exorcista, que es mi película favorita, el Exorcista de Exorcist, la 1, y después de las que salieron, Dominio, todos esos, ya siento que ya sin ningún problema no hubieran existido y el mundo estaría igual. Entonces hay películas a lo mejor que no son necesarias o no tienen que tener tantos efectos especiales para que funcionen. Ese es mi verdadero problema con los remakes. No todos los remakes los considero malos. Texas Chainsaw Massacre, por ejemplo, se me hizo muy bueno los remakes que tienen. A lo mejor porque no abusan tanto de los efectos especiales también. Halloween igual, a mí me gustan las versiones de Rob Zombie. Yo creo que hay remakes buenos y remakes innecesarios también. Wow. Sí, está bien. ¿Ustedes qué opinan? Bye, Pau. ¿Por qué? ¿No les gusta a ustedes? Pues depende. Depende de la temática, también depende de quién la produce, de quién la dirige, ¿no? Yo creo que son muchas cosas. Yo la verdad la nueva de Chucky yo no la he visto desde que vi el trailer. ¿Qué es esto? Entonces dije, no se me antojó. Entonces yo veo películas y se me antoja. Yo soy muy fan de las películas de Soul, pero te refieres de terror. ¿Te refieres a Cult of Chucky? ¿Cult of Chucky o Cult of Chucky, las últimas que han salido? La última. Las series también. Sí. No, la última película que sacaron, ya ahorita, vi el trailer. Ya ni sé si vi la última, la verdad, ya nunca me perdí. yo la última que vi fue la de El Hijo de Chucky. Y yo dije, ay, ¿qué hicieron? De verdad. Bueno, la de Sid of Chucky, es que yo también soy un poquito más clásico, ¿no? Creo que por estar sufriendo el género, soy una enciclopedia de películas, hay muchas que son nuevas que no las he visto todavía. Pero sí soy muy clásico y de Sid of Chucky, la verdad, no me encantó. Pero las primeras dos de Chills Play son buenísimas, una joya. Sí. Todavía la 3, como que está padre. Y de ahí en adelante, como que. Sí, claro, ya de ella. Nunca ha sido terror en sí. Chills Play nunca ha sido terror, siempre ha sido humor negro, igual la Nightmare on Elm Street. Pero pues hay humor negro. Las primeras dos sí estaban padres, a lo mejor por la época en la que. Como verla de que, ay, no, qué chido, ¿no? Qué diferente, que no, pero o sea, que un muñeco te mate. Pero ya después, como que ya fue demasiada comida y personalmente a mí ya no me encantó, pero no digo que sean malas. Sí, claro. No, pues sí, yo.
yo también estoy un poco con Humberto, pero bueno, vaya, son las nuevas generaciones, igual tiene que ser algo llamativo quizá, pero no sé, ya quizá también es este, la generación ha saltado con brincos bastante junto con la tecnología, porque al final, por ejemplo, yo tengo mi hija, ha visto clásicas y dice que sí están padres, pero dice que los efectos especiales se ven falsos. Pero bueno, pero como dice Humberto, estuvo padre porque trabajaron, hicieron, como dices tú, las cosas orgánicas. Más trabajo, pues, en ese aspecto laboral, ¿no? Y bueno, vienen estas nuevas, obviamente, la imagen, la calidad. Bueno, la pantalla verde también hace su magia del cine. Entonces, sí les llama más la atención. No sé si me explico. Lo que pasa es de que, no sé, perdón. Lo que pasa es que los efectos sí están chapísimos, pero en su época sí. O sea, era lo mejor que existía. Sí, yo se lo dije. Yo creo que, así es, yo creo que ahorita el problema es que hay una lucha constante en ver quién desarrolla los mejores efectos, incluso dejando la trama a un lado. Eso también es un problema que antes, pues bueno, no estaba eso. Ajá. Sí, yo creo que también ha tenido que ir avanzando, ¿no? Conforme la gente que va creciendo. Y uno ve las cosas, uno ve las películas o ciertas series o caricaturas por la nostalgia. Y ya, pues obviamente no te va a parecer porque no es como tú la viste cuando eras niño, ¿no? O sea, no es la misma percepción, ¿no? Entonces es como cuando relanzan un dulce que tú tenías cuando tenías 5 años, ¿no? Vas, lo pruebas y ya no te sabe igual porque es la nostalgia la que recuerdas. Entonces, es parte de eso. Yo creo que muchos remakes no nos van a aparecer realmente, porque andale, no era lo que vimos al principio, ¿no? Exacto. Pero, pues, es parte de eso. Sí, de hecho, pues igual, aparte muy de la trama, ahorita agarrando el de Chucky, la viejita pues sí metía muchas cosas de el vudú, la magia negra del personaje, el sacrificio, y en esta nueva, si no lo han visto, pues denle una oportunidad, pensando ahora sí con la mente de las nuevas generaciones, a mi hija sí le gustó, pero pues obviamente por la tecnología, el muñequito que hacía todo, hacía mails, hacía la tarea, o sea, más que un amiguito ya, tenerlo. El de Woody, ¿verdad? El monitor es Woody, en vez de... Ándale, no, sí, pero se hace una relación muy tóxica. ¿Cómo? Sí, la vi, pero no, o sea, no borré que existía. No, que mi mente nada más estaba como que las primeras y como ahí viene la serie también, conocías si no la serie. Creo que apenas va a salir. Wow. Ya como que esa película, sí, la desconocí por completo, sí la vi. Ah, ok, ya. O sea, está bien, pero bueno. También algo bien rescatable de Chucky, pues es Brad Dourif. O sea, la voz del actor es como que Chucky. O sea, es Chucky, es como... Vuelvo mucho al ejemplo de Freddy porque es de mis películas favoritas, pero cuando hicieron el remake y probaron el club fue como, o sea, no, ya te casas mucho con el personaje. Sí. Hubiera sido lo mismo si en Three From Hell lo hubieran suplantado a The Time con Richard Ray, pero no fue así. Hace poquito tuve la suerte de hacer una entrevista en el anime al actor y le preguntamos eso, qué sentía al llenar el papel de un personaje tan grande como el Sitai, que pues cuando fue el Capitán Spaulding, y dice, no, es que no llené el personaje, somos dos personajes totalmente diferentes, a lo mejor llenó la tercia en sí, pero no, o sea, respetaba mucho al actor y todo eso, y eso sí está padre, pero tanto como venir a reemplazar a un actor como pasó en A Nightmare on Elm Street, o con Jason, no, ni Jason ni Halloween pasa eso porque son personajes con máscara, o sea, cualquier cristiano puede ser Jason. Sí, exacto, alto y corpulento o delgado. Sabemos que uno de los más conocidos es King Poder, entonces sí hay personajes que los ubican muy bien, pero sí, yo creo que también la van quitando poquito a poquito la esencia de cada película hasta que la dejan, esta de Woody, yo ni me acordaba que la había visto, lo que te digo, la borré por completo. Sí, así de buena. Sí, bueno. Oye, bueno. Pero fíjate, yo creo que las películas de ahora deberían dar más miedo, porque ya no sabes ni qué cosa es real. Después veo yo los detrás de cámara, y hasta pienso yo, oye, pero si estos estaban aquí, o sea, estaban parados aquí, y hacían esto, y tenían este animal, no, ya no saben.
y que es verdad. Fíjate, algo bien personal que me he dado cuenta, a lo mejor no van a coincidir conmigo mucho, pero yo creo que el enigma que encerraba cada película en los 70 o en los 80 estaba muy interesante, porque luego veías que Poltergeist estuvo maldita y que se murió medio mundo de carne, el exorcista también, le pasaron muchas tragedias, Linda Blair quedó traumada, o sea, todo este rollo. Y antes no existía las redes sociales, obviamente, no existían. Entonces te quedaba como que el enigma de la película en sí, de que, ah, sí se murieron todos, sí pasó esto, y no te daba tanto que investigar y a desmentir o asegurarte que fuera verdad todo esto. Y ahora no, ahora hay una película de terror y ves, por ejemplo, a Bill Skarsgård con Andy Muschietti o con todos los niños bien felices en los detrás de escenas jugando y bien, y ya no te la crees tanto, ya es como... O digo, sabes obviamente que es película, pero ya no existe ese tipo de que cuál sea la relación del villano con los personajes protagonistas y todo esto. Entonces es algo muy personal que he notado, que a lo mejor ya se pierde mucho la esencia, porque por muy malos que sean, todos son amigos y todos suben fotos de Facebook y ahí será. Sí. Y es como que, ah, pues bueno, ya no, siento que las películas, parte del marketing que tenían, era el enigma que desarrollaba cada película, de que no manches, se murieron todos en eso, se les quemó el cero, todo esto. Y ahorita no sucede eso, suena chistoso, pero chéquenlo y no sucede eso. Dato interesante. Ok, bueno, pues ahora sí que antes de continuar con nuestra entrevista, pues vamos con el último comercial y pues ya nos vamos despidiendo. Y pero esto es Spotaku TV. Listo. Bueno, ya estamos de vuelta. Y bueno, pues ya nuestro último espacio con nuestro ilustrador amigo Humberto Garza. Y bueno, Humberto, una pregunta que tenemos aquí. Platícanos alguna anécdota o algo increíble que te haya sucedido ahora en tu trayectoria, ¿no? Como ilustrador. Anécdotas, pues bueno, tengo muchas. Yo creo que muchas, valga la redundancia, van relacionadas a la oportunidad que he tenido con los actores. Bueno, estoy en muchos eventos, luego también en Estados Unidos y he tenido la suerte de conocer a muchos. Y algo muy chistoso que me pasó es de que, bueno, lo abreviaré lo más que pueda. Yo desde hace muchos años atrás fui muy fan de una serie que se llamaba Mind Freak, de ENA, de Chris Angel, de ilusionista de Chris Angel, sí. Que antes era Supernatural o Mind Freak, y luego ya se fue al Cirque du Soleil y luego se cambió a Believe. Entonces tuve la oportunidad de ver su show en Las Vegas, creo que 3 veces. Y en una de esas, pues, subí mi foto, ¿no? Los etiqueté y así, de que el show de Chris Angel y así. Y me contactó la que era la ilusionista estelar del show con Chris Angel, que es Chloe Truffle. Ahorita Chloe ya no trabaja para Chris, pero en ese momento sí lo hizo y me empezó a seguir. Le gustó mi trabajo, entonces le daba like a los trabajos que sigue y así. Entonces me tocó hacer una ilustración para Chloe, pues fue como lo más cercano que estuve del show de Chris Angel. Y luego Chloe, si se fijan, me dedicó unas palabras en la portada del libro. Ahí lo pueden ver abajito, dice Creepy, Brightline, sí. Inspiring. Ah, eso sí. Fue por parte de Chloe. Otra cosa también que me pasó también con artistas fue con Sean Clark. Él es representante de muchos actores de películas de terror, de personajes que admiro muchísimo. Pues también le gustó mucho mi trabajo. Ahí hicimos algún intercambio y así luego. Y él hizo la introducción. Si se dan cuenta en el libro, y pues fue Sean el que hizo todo esto. Hay un montón de cosas. Así es, él es Sean. Hay un montón de cosas que Naomi Grossman, por ejemplo, de American Horror Story, le gustó mucho también el arte que hice para ella cuando vino en un Horror Fest y me comentó que lo tiene en su sala colgado. Entonces hay varios actores que les gusta mucho el arte y se lo llevan y luego lo tienen allá, pues en Estados Unidos o en donde vivan. Y eso es como que lo más, es una experiencia muy chida, es como que la recompensa después de 10 años de estarle picando, pues sí, como les digo al principio, no era nada sencillo. Y ahora pues saber que todos estos actores, bueno, muchos de ellos tienen los trabajos que hice para ellos en sala, por ejemplo The Walking Dead, la cuenta oficial compartió, subió el que hice para Chandler Riggs, para Sadie Sink,
y ahí te matarás. De hecho, fue la vez que vinieron los tres. Lo subió a la cuenta oficial, entonces olvidé que ahí tuve muchísimo más alcance. Y bueno, todos estos detalles son... Así hay un montón más, no acabaría, pero son cosas muy chidas que te deja el trabajo, ¿no? Que te deja esto, que te deja estar dentro del área que a lo mejor no podías y me dedicara totalmente a otro tema, ¿no? Wow. Pau, ¿gusta agregar algo? Algo que le quieras recomendar a los chavos que quieran ser ilustradores y sobre todo ilustradoras de horror como tú, ¿qué pasos deben de seguir? ¿Qué les recomiendas? Primero, que no se desesperen, porque no, es un giro muy difícil. No busquen, ahí les va, no busquen el reconocimiento o la fama de inmediato, ni siquiera la busquen, háganlo porque les gusta, háganlo porque les gusta el género, porque les gusta el género y porque creen en él. Si están con la mentalidad de que van a ser un nuevo Playmaker o Romero o algo así, pues a lo mejor les va a tomar, a lo mejor lo logran, pero a lo mejor les va a tomar años y años o décadas y se pueden frustrar. Algo muy, muy trillado es de que crean mucho en lo que hacen. Crean mucho porque eso es la base de todo. Si no crees en lo que estás haciendo, pero lo quieres lanzar solo porque en ese año salió una película de moda y crees que puedes lograrlo, no sé si a veces esto requiere un poquito de investigación también, de marketing, de quién es tu nicho, de quién vas a dirigir tu proyecto, qué plataforma vas a hacer, cuáles son los medios. O sea, no es nada más sentarte a escribir o a dibujar. Y lo tengo pequeños conocimientos porque además estudié mercadotecnia, además de diseño, entonces aprendo muchas cosas. Al final yo no estoy sentado en una oficina como mercadólogo a lo mejor todo el tiempo, pero son bases que te sirven para todo. Sí, claro. Aplicar para todo. Sí. Si te dedicas a vender empanadas, lo puedes aplicar para eso, te dedicas a dibujar también. Entonces las bases son las mismas, siempre saber hacia dónde vas dirigido, cómo lo vas a lograr y cuáles son la estructura o plataforma para hacerlo. Y algo muy importante que también les comento mucho en las conferencias que me llegan a invitar o algo, es de que no regalen su trabajo, porque al principio siempre va a haber gente que les va a decir, yo te voy a hacer famoso. A mí me tocó infinidad que me decían, hazme estas ilustraciones, hazme estos cuadros y yo te voy a hacer popular o yo te voy a hacer esto. Y al final siempre, siempre vas a tener trabajo, pero nunca vas a tener dinero. Entonces, es importante, si te vas a dedicar a esto, saber cómo capitalizar tu trabajo, no regalarlo, porque siempre vas a estar hasta el tope de trabajo, pero pues sin recursos, ¿no? Ok. Así es. Bueno, Humberto, pues ya para terminar, pues te agradecemos muchísimo que has estado con nosotros, que nos hayas contactado y... Bueno, al contrario, que yo te contacté porque me gustó mucho tu libro de Creatures and Monsters y Ghouls. Y bueno, pues igual porque es parte del folclore mexicano, como dices tú, las historias. Ajá. Y pues, y las postales, ¿no? Ya dijimos las redes sociales, volvemos a repetir, que lo pueden buscar en de Humberto de Art o Humberto Garza. ¿Y el otro red social cuál es? Con B. Ah, con B de chica. Con V. O la otra puede ser Humberto Horror Art. Humberto Horror Art. Ok, él mismo te contacta, ya lo saben, por experiencia propia, él mismo te contacta y él todo se encarga de lo demás de la distribución. Y bueno, veces, y también... A veces me tardo un poquito en contestar, no se me desesperen, de repente sí tengo un buen trabajo y me aíslo, estoy en una cueva trabajando día y noche y ya en la madrugada contesto o en la noche, pues sí. Pero sí. Siempre contesto. Ah, sí, qué bueno que lo dices. Sí, es cierto, él tarda en contestar, pero vaya, por su trabajo, no importa. De hecho, yo no me desesperé, yo me mandaba como a las 12, una. Ah, sí, está bien, y ya. ¿No? Ya con eso, ya de que estabas ahí. Ok. Y bueno, por parte de nosotros todavía, pues te queremos mandar un paquete. A rato me vas a mandar tu dirección, el que estamos dando ahorita por lo de la contingencia. Pues hay gente que igual pues, requiere apoyo. Y bueno, pues, te vamos a mandar un regalo aquí en una sopita de esas noodles. Es de sopa instantánea. ¡Wow! Ok. Ajá. Super picante. Ándale, nuestro paquete de supervivencia. Okay. Una bebida aquí de refrescante de coco. Ahí está. Y bueno, y también de postre, pues unas galletitas rellenas de las famosas estas cancho. Perfecto.
Qué rico, qué chido. Sí, allá te lo vamos a... productos que se venden en la expo. Y allá te lo... No le puedo entrar a eso porque no hay gimnasio ni nada. Ok, bueno, ¿gustas agregar algo más ya para despedirnos, Humberto? Pues nada, solo pues muchas gracias por la invitación, ha sido un placer que hagas ajo estos debates de películas de terror y todo eso. Bueno. Es un mundo en el que estás aislado de todos, es la única manera de comunicarnos y pues qué chido que tengas estas oportunidades, ¿no? Claro, claro. Y Pau, ¿te gusta agregar algo más? Pues muchísimas gracias. Un trabajo muy, muy chido, la verdad. Espero poder ver otro libro próximamente. Sí, debe ser. Ya dijo que está trabajando en él. Ya nos soltó ahí de sopa de un cuento, así que. Ah, sí, es cierto. Excelente, muy bien. Ah, pues ahí es. Pues ahí nos esperaremos. Hay que. Ando también luego. Ando trabajando también luego en como con 5 cosas al mismo tiempo, ¿no? Es que se saca hoy, pero antes voy a presentar 2 cositas más. Probablemente a final de mes voy a lanzar algo y en octubre a mediados otra cosa. Hace poquito también hice una colaboración con un youtuber que se llama Omar Sin Miedo. Hicimos ahí un proyecto juntos también. Anteriormente también había hecho uno con Alberto del Arco, una línea de playeras. Entonces siempre estoy pues en muchas cosas al mismo tiempo, por eso no le puedo dedicar al tiempo como quisiera a mi libro, pero bueno, lo importante es tener la presencia, ¿no? No, estar trabajando es la mejor bendición. Claro, claro, sí. Bueno, pues esperamos su segundo volumen, éxito en todos tus demás proyectos, y pues estamos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias, Humberto, vuelvo a repetir, gracias. Chicos, coleccionenlo, hay que apoyar al talento mexicano, ya saben, él te contesta en inbox. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos pueden ver en todas nuestras redes sociales. Ya lo saben, Twitch, YouTube y demás. Y bueno, pues nos vemos en el próximo. Que tengan bonita semana. Hasta luego. Esto fue Expotaku TV.